pendiente ahora en Plaza de la Dignidad, en una manifestación pacífica por la libertad de los presos políticos. Muchos familiares en huelga de hambre para que se apruebe la ley de indulto general. Y este es el ambiente ahora en la Plaza de la Dignidad. Ha llegado una brutal represión, como siempre, del gobierno de Sebastián Piñera, que viola los derechos humanos. El imputado, el presidente imputado, ladrón del Banco de Talca. Observen cómo se reprime una manifestación pacífica en Chile que viola los derechos humanos. El Senado, sin ningún pudor, decidió aplazar la votación del indulto, sin tener conciencia de que familiares están en huelga de hambre, afectando a su propia salud. En este momento, Carabineros reprime una manifestación pacífica por la libertad de los prisioneros políticos.